ganador de la medalla de plata de las Olimpiadas de Arte. Correcto, nada hoy más. Hoy está, nada menos. Nacido en Boavita, Boyacá. Boyacá, sí, señor. El maestro Julián Rodríguez. Bienvenido, Julián, a nuestro estás? Programa, maestro Julián. Cordial saludo, Hernán y Catalina, y todos los televidentes de RCN Internacional. Muchas gracias por la invitación y su generosidad. Y espero que mi guitarra apasionada pueda seguir tocando corazones y llegando al resto de la humanidad. Guitarra apasionada, me suena campeón ese término. Julián, hablemos un poco, bueno, de tu historia que has hecho muchísimo a nivel profesional, es un gran entendedor, un gran músico académico, pero ¿cómo así que medalla de plata? ¿De qué se trata? Yo nunca había oído hablar exactamente de esa olimpiada y que tuviste ese galardón. Bueno, ese es un camino, ¿no? No se puede uno inscribir directamente, sino mandan por los países como un agente que se encarga de hacer filtros. Entonces mira que los artistas o los músicos tengan primero pues talento, reconocimiento, grabaciones, composiciones, divulgación, que esté muy activo, ¿no? Y además que pues tengan sus presentaciones, que haya ojalá salido un poco. Entonces ya uno envía los requerimientos que le solicitan, se hace la inscripción, ya si se la aprueban, entonces viene acá a Los Ángeles, ese es en Hollywood, se hace en el Hotel Buenaventura. Bueno, uno tiene 60 segundos para participar y a los 60, al otro día se sabe si pasa la siguiente ronda o no. ¡Wow! Todo una eliminatoria y un proceso. Todo una eliminatoria. Y mucha gente de diferentes países. Tiene pues también un costo, bueno. ¿Y yo qué hice? Pues participé en 4 categorías, libre, composición, latina y clásica. Entonces para tener 4 oportunidades y de pronto en una sola salí a volar. Esa fue la, pero también tienen la opción para niños, jóvenes, profesionales, bailarines, modelos, actores, músicos, es todo años. Lo que tenga que ver con el tema de las artes. No, qué maravilla. Todos los años, sí. Óyeme. Y pues se vuelve un intercambio cultural porque uno conoce diversos países, son 60 países que uno sepa que estamos ahí concursando. Tiene uno, yo fui el concursante en 1155, entonces son varios de miles. Eso es súper maravilla. Pues felicitaciones de verdad, así muy merecido. Es. Antes de llegar a este concurso, a estas plataformas, a este reconocimiento, pues todo tiene un inicio, ¿no? En Boyacá, ¿cuál fue esa influencia que tuviste musical y luego cómo decidiste irte para Bogotá? Y cuéntanos la historia de cómo comienza este enamoramiento tuyo por la guitarra. No, pues a ver, yo nací en Boavita. Papá y mamá fueron educadores, se conocieron allá en el colegio donde trabajaban. Fruto de ese amor, 10 hijos. Qué maravilla. Y papá y mamá, antes de irnos a la cama, nos cantaban. Papá con el tiple se autoenseñó tardíamente, pero bueno, hubo cosas que le salieron bien. Y junto con mamá, era la bohemia de hasta mañana. En esos tiempos no había luz en el pueblo, entonces era una bohemia, un compartir familiar muy bonito. Y ahí fue naciendo como esa inclinación, esa vena artística, ese deseo por la música, ¿no? Sí. Entonces empecé con el tiple. Termino el colegio, obviamente ya había tenido contacto con guitarras que me prestaban, me hacía amigo por ahí de alguien que tuviera para que, pues no había profesora ya de música y de guitarra menos. Entonces termino el colegio, llego a Bogotá y allá empiezo en una escuela de música, la Luisa Calvo, pero no tenía guitarra. Entonces yo llegué a una carpintería y me regalaron un pedacito de triples para simular aquí el diapasón. Y hace triples con un micropunta, yo les rayé las cuerdas y los para trastes. Para hacer como si fuera un... Como si tuvieras una guitarra. Una guitarra, entonces trataba de tocar y de colocar los dedos, imaginarme los sonidos. Fue un aprendizaje de manera pues muy, muy recursiva, porque no se me ocurrió en el momento como otra cosa. Y ya después llegaba a la escuela 2 horas antes a ver si había una guitarra por ahí sola para poder practicar. A veces lo lograba, a veces no. Entonces un día llegué a la casa y como yo metía ese palito en la chaqueta siempre, llegó el portero de donde vivía y me dice, ¿y ese palo es para defenderse por si de pronto te pasa algo? Le dije, no, señor, es que estudio música porque quiero ser músico, quiero ser guitarrista y no tengo en el momento una guitarra, entonces me tocó ser recursivo. Pues ese vigilante al otro día me lleva una guitarra. Me dice, esta guitarra me la regaló, a él se la regaló su hija hace 6 años y me dice, ni siquiera la he podido sacar del estuche con este oficio de 24 horas a veces, cambio de turno, págamela como pueda, pues fueron 18 cuotas mensuales de pagarse. ¡Ay, no! ¿Qué tal esta historia tan divina? La historia de la guitarra. ¡Ay, qué hermoso! Así nace y ahora me da nostalgia porque tengo 6 guitarras de las mejores marcas del mundo. ¿Pero esa guitarra existe o no? ¿Está contigo? No, esa guitarra, un día estaba estudiando en esa escuela de música. Llegué temprano, en una cafetería y empecé a tocar. Sí. Cuando de la nada sale como del baño un señor, le gustó el sonido. Sí. Y como las personas que juegan naipe, que juegan duro,
cogió una plata y la botó duro en la mesa y se lleva esta guitarra es mía. Y yo quedé frío, no supe qué hacer. ¿Cómo así? Quedé ahí, me dio como nervio porque dije, no, ¿qué le respondo? Pues él se lleva la guitarra. ¿Y usted quedó con el billete? Yo me quedé con la plata. O sea, si me valió 18 mil pesos, él me dio 50 mil. ¿Qué historia de amor? sorpresas tiene Julián. Bueno, y entremos al presente. Estás en este momento en los Estados Unidos, haciendo una correría a través de diferentes sitios. Vas a estar en Washington, New York, vas a estar en Orlando, está aquí en la ciudad de Miami, haciendo sus recitales y de verdad es una maravilla. Hoy es un día muy especial porque es el Día de las Velitas en Colombia, que siempre por tradición y sobre todo en tu zona, en Boyacá, son muy tradicionales con el tema de los aguinaldos y de las luces, iluminando un poco nuestro ser con estas velitas, pero qué mejor que iluminar con una composición tuya. ¿Qué podremos de pronto para cerrar nuestro programa con algo muy especial que tengas en este momento en mente? Bueno, va a tocar Españolerías, es una composición que de hecho el maestro Paco de Lucía en un congreso de arte guitarristas, yo tuve la fortuna de estar ahí, y de pronto él, donde le llamaba la atención algo, se detenía y daba alguna indicación y venía de para acá y ese corazón saltando a mil y que siga, ¡pum!, se detiene. Y me dice que está tocando, le dije, maestro, con mucho respeto, es una rumba española, pero con toque latino, con un poquito de lo nuestro. Sí. Tócala, pero son nervios impresionantes. Pues yo la toco y él dice que es un placer escuchar a un talento latino con esa delicadeza y ese placer por tocar la guitarra. Pues maestro Julián, denos una demostración antes de ello. Las redes sociales suyas, por favor. Bueno, arroba Julián Guitarra en toda parte. Julián Guitarra. Arroba Julián Guitarra. Para seguirlo en todo. O Julián Rodríguez Blanco en YouTube. Terminamos nuestro programa en el día de hoy. Encendiendo nuestra velitas. Luz de esperanza para todos ustedes el día de las velitas. Maestro, cuando quiera. Internacional.